Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos encontramos en las afueras del mapa relieve de Guatemala. Acompáñenme a ver este video. El mapa en relieve de Guatemala, pues acá te lo presento. El mapa en relieve se encuentra ubicado en la zona 2, avenida Simeón Cañas, y fue construido en 18 meses. El 19 de abril de 1904 al 29 de octubre de 1905. El muro perimetral que cerca al mapa es una barandilla o pasamanos elaborada con una serie de 6 medallones decorativos que se repiten en toda su extensión. Posee una altura de 90 centímetros. Los medallones son ovalados con bajos relieves en el anverso que corresponden a alegorías y símbolos de la historia de Guatemala. Este mapa pues fue elaborado con materiales de ladrillo, argamasa y un revestimiento de cemento por el coronel e ingeniero guatemalteco Francisco Vela. La idea de construir un mapa en relieve fue del entonces presidente Manuel Estrada Cabrera. En la construcción también participaron los ingenieros Claudio Urrutia y Ernesto Aparicio, así como con la colaboración de dibujantes, artistas y maestros de obras. Este monumento es considerado una de las obras más bellas del principio del siglo XX. La inauguración se llevó a cabo el 29 de octubre de 1905 y presidida por el entonces mandatario. Las dos torres de observación fueron construidas en 1935 durante la presidencia de Jorge Ubico Castañeda. Oficialmente, la República de Guatemala se divide en 22 departamentos y 340 municipios.